Parece que está inestable la transmisión. Quiero comprobar algo. No, de hecho, se me ve mejor, güey. Así que hasta con chance se queda así. Quizás le baje los frames. Mejor. Dale en, no sé, en 59 frames. Y ya después iré yo haciendo pruebas. Y tampoco. Pues para comprobar. Pero quiero que se vea un poquito mejor en los directos, poderlo subir a YouTube con una mejor calidad. Le digo que cortar el cabello, pero ay, qué hueva, güey. Luego pagarle a alguien para que te lo corte mal, como que no, también. Yo odio eso. Le estás diciendo de una forma y te lo cortan de otra, güey. Ya me discutí una vez con uno, justamente por eso. Estoy diciendo, a ver, corto de acá, de la parte de arriba, que no me quede como un pinche mango chupado, y va y me lo hace. Y así de, ¿qué pasó? ¿No te voy a pagar? Dije que no lo quería como un mango chupado. Ay, no, es que su forma del cabello. A ver, yo te estoy pagando, güey. No mames. Pero bueno, se hace lo que se puede. A ver. Tenía yo que... Estamos con... Ay, ¿en serio? No le devuelvo a la doña. Neta. Nada. Tengo que mejorar el equipo. ¿Y cuatro cofres? ¿Tres cofres? ¿Cuatro cofres? ¿Cuatro cofres? Puede ser. Ah, perdón. Su madre, por si acaso. Ven aquí, te voy a aplastar. Ya creo, corriendo al SAT que le debo 6.000. ¿Al SAT? No mames. Pues, ¿qué tanto hiciste, güey? ¿Hiciste tu propia empresa? Bien. Aquí solito en casa de nuevo, güey. Padre y mi hermano salieron a... Pues, a pasear con un tío y un... Bueno, una tía y un primo. Están de visita, güey. Adentro. Justo, ah, ya lo vi.
hacer en 2 años. No mames. Te van a meter preso, güey. Yo lo bueno es de que no tengo que pagar. Como no soy propietario, me despreocupo. Las escaleras están por acá, pero creo que están por fuera. ¿Creéis que podéis obligarme a hablar? ¡Dame un nombre! ¿Qué es eso? ¡Bravo, Ubisoft! O sea, es cosa común. Evadir impuestos está moralmente aceptado. Ya, pero yo en absoluto no debo nada, güey. No tengo miedo, güey. Como no estoy trabajando, güey, pues también no me afecta. No trabajo porque no quiero, sino que simplemente no me contratar. Ya, ya. Pero ha muerto hace poco, ¿eh? Sigue caliente. Vamos a reformar. O sea, se supone que la revolución es contra los burgueses y yo me estoy convirtiendo en burguesa al estar invirtiendo en cafés. Ilógico. Uy, ya. Ah, es este cabrón del Alex. Vale. Vamos a la familia que no somos franceses. Lo siento, la cabrón. Saco el dinero. Creo que aquí no puedo. Y no nombre pusieron Cuba Cuba. Arriba. Tengo que hacer misiones secundarias para poder avanzar habilidades. Hostión, creo que es esto. Sí. Veo un Ethan Club. ¿Eh? ¡Ah! ¡No mames! A ver, ¿habrá gente de México? ¿Será? Pudiera poner España, pero luego son tan cabrones. Me pongan con un gallego, con un un vasco, güey, y no le entiendan ni madre. Es como el chileno. ¡Qué crasho! ¿Qué onda, Leonel? ¿Qué? Hay gentecita, ¿eh? Mortales, Hyrule Tribunal, Celestial Core, MX Company, nada más uno, ¿qué? ¿Tres gentes? La taberna del multiverso. Versión del club, 17 días, ¿cómo que funciona? Mis amigos del Galván. Potatolandia. Moby Cheese por huevos de los asesinos. Cayó la primera víctima por romper una de las reglas del canal. Está en las reglas del canal. No preguntar de qué me perdí. No preguntar si esto va para... ¿Eh? ¿Sí? Sí. Ya lo puse, güey. A ver, en serio. No tiene, pues, ni 15 minutos que inicié. Y aquí ando viendo, pues, para unirme a un club de asesinos.
nunca. A solicitar un inglés. Pero sí, es que ya estaba un poquito harto, güey, de que se pasaran las reglas por los huevos. Entonces dije yo, pues para el siguiente, ahí está. Te salvaste, güey. Usaste una expresión que no puse, güey. Te salvaste, cabrón. Rompí la Matrix. Tengo que ponerlo también. Ah, que nada más puedo hacer una misión de estas a la vez. Valgo pito. ¿Esto? Sí. Me dio estrenadita. Y sí, ¿no crees? Igual tengo que poner lo de las frases de Palustro, Bertolamo, los que se quedan a hacer de bromas con arte, F4, y yo no caigo, obviamente, güey. Hola, creo que perdí un pendiente del jardín. ¿Podrías buscarlo? Claro, mademoiselle. Estos son para contactos. Ah, esto es 327 francos. O sea, nada. Chales. Sensación. Sensación de tipo. Voy a llevar esa. Simplemente para subir de nivel. Un poquito más. Napoleón. Brazos. Sigilo y granita 3. Venga, va. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuentan? ¿Qué dicen? Extra bombas. Se va por ahí. Sí. Esa te la permito, güey, porque la preguntaste educadamente, güey. Te mamaste, güey. Te remamaste, cabrón. Hasta te tardaste, güey. Piratear mejora. Vamos a piratear. Dale, güey. Error de conexión. Gracias, Ubisoft. Van a chingar a toda su puta re maldita madre. Y hay una transacción de créditos de Helix pendiente en el servidor. O sea. O sea, aparte que se me buguea. No puedo hacer otra mejora. Perfectísimo, Ubisoft. Gracias. Este primer que veo tendrá su segundo evento canónico. No. Yo ya lo sufrí, pero hace ya bastante tiempo. Pero un día de estos quiero jugar el Red Dead Revolver. O sea, así en orden, güey. En orden de lanzamiento. Red Dead Revolver, el 1 y el 2.
No, si hablamos en orden cronológico, tendríamos que ir primero con Red Harlow. No se encariña tanto como con Arthur, pero pues... Si hablamos de orden cronológico, vaya, o sea... No es canon, güey. Pero creo que sí está en el ROM que descargué para 360, güey. O sea, tengo el emulador de 360 aquí en la PC, güey. Nada más que eso sí, nada más podría hacer los directos aquí en Twitch. ¿Por qué? Por la mamada de aquí de bueno, del OBS, que no puedo hacer multistream con ese. Es que no sé si cronológico... Es que no cambia mucho, güey. Mejor cronológico. Así, juego el Revolver, el 2 y el 1. ¿Y ya? Si no, la otra es esperarme hasta que anuncien el 3. Si no, he terminado los Assassin's, güey. Es lo que quería hacer con el GTA también, o sea, jugar todas las campañas, güey. Del 1, el 2, San Andreas, Liberty City, Stories, conseguir el Chinatown Wars y los otros por ahí de Nintendo, güey. No, es para render. Una calander. ¿Quién sabe, güey? Pero es lo más posible, o sea, es más opcional, más posible que sea con Mac a que sea con alguien más. O sea, que sea alguien nuevo, vaya. Se ve chido. Journal París, bla 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 bla. Tienes que el tipo. No, es que el tipo que le dé el tiro de muerte a David Colander sea Gunman Ricketts. Y así conecte con el 1. Pero pues es que Mac solo es mencionado por Arthur en 2 o 3 líneas. Y por Josea. ¿Ya? ¿Nada más? ¿O tiene más? Recuerdo. Esta atalaya. Así está. Claro, la dificultad de esa zona es de 4 y yo soy nivel 2 apenas. La madre. Ahí es de 4. Bueno, no, esto es de 2. Sí, así es de 4. Esto es de 5. Este es de 3. 3. Debería yo hacer misiones secundarias. Venga, va. O sea, como 1 hora y media, 2 horas de este episodio. Y no habrá para todo el mundo. Sale de ver. A la banda, probablemente él haya matado a Jenny. Debbie y le dio el tiro a John. Su superior dice que John recibe un disparo. Ya, pero Landon es el mismo que recibe a John en armadillo, güey. Lo veo un poquito ilógico eso. Más de que sea el personaje secundario que es el que los caza, o sea, que le da el cuello a Mac, ya lo último, y le da el tiro a John, y por eso pues queda lastimado y no se queda en la nieve, vaya. O sea, se queda atrapado que estaba buscando comida, bueno, sí, John, que no me acuerdo ahorita.
Que sería lógico, pues, o sea, para ese agujero de guión o guionazo que le dieron, nada más para darle las cicatrices en la cara a John. No creo. Ya estás divagando mucho, no saques conclusiones o hayas visto algún video, güey, que estén conspirando en historias, güey. Güey, simplemente espégate, cabrón. O sea, ya como en el GTA 6, ya piensa la gente que van a... O sea, que Lucía y el otro, güey, son hijos de Nick y de Nick, de Nico Bellic. No mamen, güey. Espérate que salga, güey. Ya después hacen sus conclusiones. Siguiéndome. ¿Crees que vas a perderte? Tiene que emocionarse, divagar un poco, pero, güey, ya. Hacerse una pinche historia en la mente ya es... He fumado, tab. Tiene que esperar. Sí. Muy bien, Lafrenia. ¿Dónde te escondes? Coño, ah, verga, carajo, imbécil. O sea, este ya no salta de lado, güey. Por detrás. Qué inútil asesino. Vimos una entrada de seguridad y decidimos mejorar la seguridad. Mejorar la seguridad. Eso me gusta. Salió verga. ¡Maldición! ¡No lo pierdas! ¡Detén eso, nada! Ya la cagué, ¿verdad? ¡Eres un fracasado! ¿Eh? ¡Vengo! ¡Quédate ahí, ciudadano! Es cierto, no me tienes. ¡Qué raro! ¡No puedes escapar, gusano! Ah, ¡qué falso! ¡Ah! ¡Cuando ya! ¡Espera! ¡Mira tu puta madre, güey! No sé qué planea, pero es algo grande. Y ahora sé dónde encontrarte, gran maestre. No creo que sea seguro dejar esto por ahí tirado. ¡Nom de Dios! ¡El almacén de pólvora va a estallar! No, claro que no podía ser tan sencillo, ¿verdad? Claro, se abre la puerta, güey. ¡Qué casualidad! ¡Pinche guionazo! ¡Pero brinca, hijo de tu puta madre! Abuelo del amigo del sobrino, te chofer del primo, del tío, de la sobrina, de la madre, de la nieta, del abuelo, del padrino, del cocinero, del padre, de la tía, de la cocinera, del abuelo, de la nieta, del vecino, del nieto, del repartidor, de la tía, del abuelo, del repartidor, del Uber, del tío, de la sobrina, del abuelo, de la madre, del portero, de las oficinas, me lo confirmó. Este güey. No creas en todo lo que dicen por ahí, güey. Te digo yo.
Ahora, carajo, sube, pues la verga. Checare, verga, pendejo, güey. Madre, coño, le va a necesitar un baguette para el susto, güey. Pero corre, hijo de tu puta madre, cabrón. Como cae mal, güey, que no responda a tiempo, güey. A ver, ¿hacia dónde es? Hacia aquí arriba. Ah, vale, ya vi. ¡Pero sube, desgraciado, imbécil de la verga, carajo! ¡Puta madre que te parió, imbécil! Ya. No, ni idea, güey. Ocúltate a simple vista. Vale. Madre, coño, estúpido, güey. No se mueve, no escala bien, güey. Coño, si ya estaba sincronizada. Ya, pero es que igual, son especulaciones, o sea... No es de que vengas con un video que me demuestre donde hayan cartas que dijeran tal cosa del tal personaje que decía eso y ya, te creo. Cuando vuelva a jugar el juego, pues me dices en la ubicación exacta de dónde están las cartas y yo las busco para corroborar. Mientras son puras especulaciones, puras fantasías de gente dichosa. De gente que simplemente no tiene nada que hacer y se pone a inventar historias, divagando muchísimo. Pasar por la guillotina. Sacan conclusiones que luego, pues. Mucha gente se lo cree. Se hacen las expectativas. Como lo que pasó con Starfield, pasó con Hogwarts Legacy, pasó con muchos juegos. Mucha gente no les gustó y esa gente tenía un chingo de seguidores. Entonces, ¿qué pasó? Se fueron un poquito al carajo, güey. Pero tiene un. Una base de seguidores bastante fuerte. O sea, me refiero al juego. Al streamer o al creador de contenido, pues vale verga. Pues. Como el imbécil del pambicito, güey. Que tiene sus seguidores. Que los cuales le van a creer cualquier cosa, cualquier estupidez que él diga. ¿Por qué? Pues porque los tiene ahí. Haciéndoles creer. ¿Por qué? Porque es tipo de gente que piensa como él. Entonces, si no te puedes investigar por tu propia cuenta, te lo vas a creer todo. Entren refuerzos antes de que llegue el maestro. Tiradores en los tejados. Ten las instrucciones. Ponte a ello. ¿Les ayudamos? A la guardia de élite del maestre no nos necesitan. Tendrá razón. Debo buscar un sitio donde esperar antes de que lleguen los demás. Pero ya de eso ya sacaste las conjeturas de que... Pues, ya Jenny era así, güey. O sea, era la bandolera, era de lo peor. Qué gran detective es, güey. ¿Qué está pasando? Varios de los encargados han oído más de lo que deben. Están en las catacumbas. Y los guardaespaldas del maestro. Me parece exagerado. Sabotear cuatro alarmas. Espero que estén muertos para cuando llegue el maestro. No quiero que sea vulnerable. Ah,
moneda de ayuda, ¿en dónde? Ah, aquí abajo. Okay, me lo puedo chingar en lo que va para allá. Y ahora viene para acá. Sube, hijo de tu puta madre, carajo. Si dejas de correr, te prometo que me pensaré lo de matarte rápido. Ahí está. Coño, puta madre. Ahí estás. Vale, pues el saboteo, ¿dónde están? Están ahí abajo. No. Esto muestra dónde estará la Frenier exactamente en cada momento. No podían ponérmelo más fácil ni a propósito. Ya te tengo. Ah, vale. Falta uno acá. Ya va. Claro. Decir menos por las calles. Bien. ¿Ahora? Ah, esperen un fardo de él. Hay un fardo de no hasta allá. Me encanta que el blanco venga a mí. La verdad está en peligro, hermanos. La acosan desde todos los frentes. Los jacobinos la retuercen sometiéndola a sus planes populistas. ¿Sí? Falsos profetas entre la multitud prometen libertad, igualdad, fraternidad. En nuestra propia orden, falsos hermanos pretenden que la abandonemos y nos unamos a las fuerzas que rechazamos. Siempre, siempre
Los asesinos acechan en las sombras en busca de señales de debilidad. ¡Traidores! Nuestro enemigo cree que al quitarnos nuestras armas perdemos el poder. Pero los amigos de la verdad no se rinden fácilmente. Unión, fuerza y virtud. ¡Preparados! ¡Qué güey! ¡Burra! ¡La madre! Siento hormigas. ¿Qué tal, Arno? ¿Qué tal? Por fin has tenido tu merecido. Da recuerdos en el infierno. ¿Está todo preparado? Oui, monsieur. Los hombres conocen su misión. Esos bastardos no escaparán. Bien. El enemigo nos ha saboteado por última vez. Sí, maestro. ¿What? ¿Cómo verga me volteó? A ver. ¿Cómo me alcanzó a ver el desgraciado? Dice que hay algo acá, a ver qué madre hay. Ok, ya entendí. O sea, se supone que es la gente que está por aquí. Me puede echar la mano. Ay, güey. Imagino que siempre. Corre tu puesto. Has hecho un gran servicio a Francia y a la OTAN. No lo olvidaré. El rito austríaco permanece. La verdadera orden templaria. Vuéltate, güey. Vuéltate, hijo de tu puta madre. ¿Cómo? Tengo mejores cosas que hacer. Se vuelva loco. Que lo maten entre ellos. Parece su recuerdo. Entre sus propios seguidores. ¿Se volvió loco? ¡Y no lo atacan! Se va a morir solo. Que se muere solo. Bien, bien. ¡Detente, ciudadano! ¡Asesino! ¡Chadder! ¡Verga, wey! ¡No me escaparás! ¡No vas! ¡Os paséis! ¡Solo pequeños, corre! ¿Qué es esto? ¡Ah, huevo! ¡Llegaron refuerzos! ¡Llega por las piernas! ¡Pues ahí está! ¡Puta mierda, carajo! Madre, coño, se pone a hacer la animación de que se está muriendo del balazo, güey. Un bolillo. Digo, no, un baguette. Falsos profetas entre la multitud prometen libertad, igualdad, fraternidad. ¡Canallas! En nuestra propia orden. Denme un baguette, por favor. Manos pretenden que la abandonemos y nos unamos a las fuerzas. Y es cierto, y la pistola, güey. Avanzamos. Y siempre, siempre, los asesinos acechan en las sombras en busca de señales de debilidad. ¡Traidores! Nuestro enemigo cree que al quitarnos nuestras armas perdemos el poder. Pero los amigos de la verdad no se rinden fácilmente. ¡Segundos
debería llevarle con el ganado, así se calma. ¡Muere! Cuidado con la... ¡Nah! Te pases de verga de nuevo. Poquito cabrón, güey. Es que, güey, me quitaron la pinche pistola. La pistola se supone que está hacia abajo, ¿no? Igualdad, fraternidad. ¡Canallas! En nuestra propia orden, falsos hermanos pretenden que la abandonemos y nos muestran que rechazamos. Siempre los asesinos acechan en las sombras en busca de traidores. Nuestro enemigo cree que entrar en nuestras armas perdemos el poder. Los amigos de la verdad no serán derramados, hermano. Bienvenido. No confiáis en él, ¿me equivoco? Mirabeau es un buen hombre. Un hombre honesto. Mirabeau es un borracho con delirios de grandeza. Y no olvides quién es el gran maestre Lafreniere. Lleva esto inmediatamente al gran maestre de la SER. Debes entregárselo en persona. Sí, maestro. Maestro, tenemos un problema. Christoph ha dado información a nuestros enemigos. Debemos suponer que este lugar ha sido descubierto. Hay que adelantar los planes. Reúne a los hombres. Atacaremos el hotel de Beauvais esta noche. Y patitas, patitas las quiero, güey. Órale, sáquese. Vámonos a la verga. Sáquense a la verga. Iniciado, aquí Torre. Hasta ahora lo has hecho bien, me gustaría ayudarte un poco. Desde aquí hicimos un gran descubrimiento. Analizando los datos a conciencia, hemos descubierto que el sabio al que buscamos fue un gran maestre templario, el mismo al que Arnaud busca. Genial, es de gran ayuda. Ya está, todo actualizado. Úsalo con criterio, estaremos en contacto. Se mueve el blanco. ¿Ah?
quieto ahí. ¡Por los patriotas de verdad! ¡Qué putas! Cita. Mira, hay un justo por aquí. ¿Verdad? ¡A huevo! ¡Pude! ¡No! ¡Fuck! ¡Mierda! Y antes, última. ¡A huevo! ¿Creéis que podéis obligarme a hablar? ¡Dame un nombre! No diré nada, solo... ¡Muere, la ley no nos remátame, camarada. Estoy de tu parte. ¿Qué pasa? Se pone a gritar como locas. ¡Consecuencias! ¿Me van a poner a pelear? ¡Eso! ¡No! ¡No me pongas en medio! ¡No! ¡Ay, güey! ¡No! ¡No quería pelear con los azules! ¡Traición! ¡No quería pelear con ustedes! ¡Putos! ¡Cabrones! ¡Hijos de la verga! ¡Ni modo! Mierda, un capitán. ¿Será que haya gente jugando, güey? Mientras voy a recargar cosas. Es que claro, no hay gente jugando, güey. ¿Qué más? Voy a desbloquear esta atalaya. Está aquí, presionado.
barra. ¿Cuántas, güey? Soy el primero en la fila y que nadie me lo descubra. Siempre se les olvida a los que llegan primero, güey. Comando. No, hasta el 15 posiblemente. Sí. Y eso que ya sería una... pues trataríamos de hacer una serie, güey. O sea, temática de Rhythm of Magic. Y eso sí, sí funciona, güey. Con todos los mods que pensaba meter. ¡No lo hagas! ¿Es que podéis obligarme a hablar? ¡Eh, Arno! ¡De nada! ¡Vosotros salvajes! ¡Vosotros no! Ajá. Magia y tecnología, güey, que también metería cosas de Biotech. Vería si funciona, si no, pues simplemente tecnología. O si no, solo Rhythm of Magic y algunos que otros mods que sean compatibles. Pero también la cuestión es que esté actualizado el Rhythm of Magic. Porque no voy a retroceder una versión solo para no tener las cosas de Anomaly, o sea, no. No soy así. Eso es Versace. Jardines. Una serie de Anomaly, pues sí, pudiera ser, pero sería sin Rim Connect. O sea, no pudiera mandar Colono, no pudieran mandar nada, en absoluto. ¿Por qué? O si pueden mandar, serían cosas nada más para ayudar, ya no tanto para perjudicar, porque para eso pues, vamos a tener el Anomaly, que se está jodido de por sí. O sea, no habrían raids, pero sí, de vez en cuando pudiera mandar tormentas, cambios climáticos pudiera mandar. Ahí lo iría modificando para pues, que sea dinámico también. Anoche estuve en tu taberna. No creo. Si en medio ya estuvo cabrón, güey. Me mandaron una raid y la raid sobrepasaba los 40, güey. O sea, con Randy no duraría nada. O sea, pero obvio, o sea, primero me prepararía y después haría, activaría lo del Anomaly. O sea, no me metería de lleno a jugar una colonia desde cero y con el Anomaly activo. Dale, hermano. Oh.
¿Podemos hablar? Gracias por darte una vueltecita, güey. Se supone que esas mamadas de qué son. Échale. ¿Cómo se presenta el día? ¡Tres! ¡Puta madre! Aumentando cada vez más. Sabes que el juego está diseñado para que sí o sí vayas mejorando las cosas o te vayas haciendo con mejores equipos. Bandolero, 125,000 francos. Me han tallado. Voy a mejorar. No, lo pirateé, me lleva la verga. Thank you.
¿Por qué no? ¡400 nobles armados, Onoge! De no ser por el general Lafayette. ¡Basta! ¡Basta! ¡Estoy cansado de tus bravatas! ¡Mucho ruido y pocas nueces! Pero aquí llega alguien con buenas noticias. Arnaud, ¿qué has averiguado del platero? Veneno. Aprenden. Germain hizo ese broche y otros similares para un hombre llamado Lafreniere. ¿Estás seguro? Del todo. El gran maestre de la ceja alabó mucho su lealtad. Bien. Supongo que tu senda es clara. ¿Encuentra a Monsieur Lafreniere? Ya me he encargado, Monsieur. No es una amenaza. ¿Qué estás diciendo, mendrugo? Tenía una pista sobre Lafreniere. La seguí y logré matarlo. ¿Qué demonios pensabas? ¿Cómo osas desafiar el credo? ¡Vuelvas a burlar del consejo! ¡Que te saldría otro agujero en el culo! Aunque este consejo admira tu celo, no te corresponde designar tus propios objetivos. Debiste informarnos de tus hallazgos. Perdonadme, mentor. Creía haber encontrado a quien ordenó el asesinato de Monsieur de la Serre. Cuando tuve más pruebas que sugerían que estaba a punto de asestar un duro golpe a la hermandad, decidí actuar. ¿Creías? ¿Sugerían? Ya no estoy tan seguro de los motivos de Lafreniere. En sus recuerdos, lo vi escribiendo la carta que habría advertido a Monsieur de la Serre de la traición. Cuando habló del ataque inminente, mencionó un club en Magé, no uno de nuestros refugios. ¿Y qué deduces de esto? No lo sé. Desearía seguir investigando. No me gusta. El chico es un hábil asesino, pero está obsesionado con su venganza privada. Que otro siga esta pista. No tenemos tiempo. Lo que Lafreniere estuviera planeando ocurrirá esta noche. Esta vez ha pedido permiso, Guillaume. Ve pues, obtén datos. Pero nada de imprudencias. Sí, mentor. ¿Cómo se sale de aquí? ¿Cómo era? Che laberinto. A ver, ¿hasta dónde? Hasta acá. ¿Se puede ir en viaje rápido? Creo que sí. Ah, pues no. Cuando hay viaje rápido. Me lleva la verga. Hola, Arno. Oye, ¿es cierto la pistola, güey? ¿Cómo putas madres? Tengo que comprarla, qué pendejo, güey. Voy a comprar esta pistola de pimienta. Thank you.
Larga, vamos de caballo. Un daño, pero nada, de más velocidad, se tiene más daño. Posible chispa pelicano. Voy a agarrar este. Y ya me quedé sin dinero. También pude haber comprado un rifle. Pero habla. O sea, el otro como... ¡Suerte! ¡Ay, güey! Ah, había como pasar por ahí. ¡Qué güey! Coño, no te voy a quitar tu cofre. Este es el lugar. ¿Qué le interesaba tanto a la Frenier? ¡Llevadlo arriba! ¡Rápido! Latus, viejo amigo. Estás en todas partes, ¿no es así? Eso me lo tengo que echar de un asesinato doble casi. ¡Vuelve aquí! ¿Qué? ¡Más rápido si te portas bien! ¡Hijo de puta! ¡No se oye nada! ¡No lo quieres repetir! ¡Dios mío! ¡Dímelo! Oye, tranquilícémonos. No quieres sí nada de mí. Yo no quiero problemas. ¡Dame sus nombres! Nadie causa problemas aquí, ¿eh? ¡De acuerdo! Nada.
¿Por qué no hizo asesinato doble? Se me lleva. Ventanas allá. En la ventana. Lleva a ver. Tendré que ir por el otro lado, hacia allá. Si no, lo más fácil, ir por todo arriba y bajarme justo en la ventana. De atrás. Ni idea. Y si eres listo, lo dejarás estar. ¿Qué quieres hacer con eso? Que a la... Era un crimen penado con la muerte a la vara bruta. Calígula condenaba a muerte a aquellos sacrílegos que se desnudaban ante la imagen del emperador. Desde que la tiranía inventó el crimen de injurias contra la corona, fracciones insignificantes o heroicas. Nadie puede sostener que ello merece un castigo inferior a la muerte sin hacerse culpable del mismo crimen. Cuando el fanatismo, nacido del monstruoso estrés de los y el despotismo, inventó el gran maestro y quiere que se marchen los colegios antes de empezar. Supongo que así vivimos en el delirio de vengar al mismo Dios. Todo quedará muy claro. ¿No fue necesario ofrecerle sangre? Y no olvidemos que la Frenia se reía en la muerte deseando quemarlos en la boca. Entonces, estar ¿no lo has oído? Misma y... ¿Imagen? La Frenia ha muerto. La pena de muerte hace ya unas horas. Dicen los demonios de costumbres antiguas y bajas. Si no vuelve de los asesinos, no hay disuasión es una conspiración templaria y no era firmas. Matarán se han calculado todos los mecanismos que pueden ejercer las leyes penales sobre la sensibilidad humana. ¿Cuánto dolor físico y moral es capaz de soportar el hombre antes de la muerte? El deseo de vivir capitula ante el orgullo, la más imperiosa de las pasiones que gobiernan el corazón del hombre. El más terrible de los castigos para un hombre en sociedad es el oprobio. La sobrecogedora visión de la abominación. ¿Terminado? No, pero casi. El asunto es este. Puedo seguir así todo el día. Pero tú aguantarás una hora. Dos como mucho. Media si saco las puntas afiladas. Así que, ¿por qué no vamos directos al grano, amigo? Dime dónde está. Y todo esto se acabará. Luxemburgo. ¿Qué has dicho? Palacio de Luxemburgo. Eras un tipo listo. Roy, desat tu entuerto, es hora. Voy enseguida. ¿Habéis oído a la comadreja?
tiraste por la ventana? Había que tirar la basura. Imprudente. Alguien podría ver. Bien. Mis hombres vigilan todo el lugar. Se ocuparán de cualquier buen samaritano. Eso espero. Al gran maestre no le gustaría que todo el mierda viniera abajo a causa de un peón muerto. Y ahora viene lo mejor. ¿A dónde? ¡La madre! ¡No saldrás trepando de esta! Eso espero. Al gran maestre no le gustaría que ahí está. Viniera abajo a causa de un peón muerto. Dos segundos. ¿Están todos? Arriba. Perfecto. El rey Luis se ha dejado aconsejar por una parte ha aconsejado contra la rebelión y por otra ha prometido apoyar a la rebelión. La gran obra requiere paciencia, amiga mía. Si París debe sufrir un poco más para que podamos rehacer el mundo, que así sea. ¿Por qué no lo matamos y acabamos ya? Uno de mis muchachos, un cuchillo, un callejón... cosa fácil. Queremos a un condenado, capitán, no a un mártir. Ten paciencia. Respetuosamente, gran maestre. La paciencia está muy bien. Pero cuanto más esperemos, más expuestos estaremos. Los asesinos ya han encontrado a Siberg y a Leroy de Thun. Siberg y Leroy ya han servido a su propósito. Su destrucción es inconveniente, pero no es un obstáculo. Y los asesinos han demostrado su utilidad como herramientas. ¿Y qué hay de la mocosa de la SEG? Podría ser peligrosa si consigue convencer a la vieja guardia. Esa situación se resolverá pronto. ¿Y cómo? Mademoiselle de la SER acudirá pronto al Hotel Boissan, ansiosa por hablar con Monsieur Lafrenier. Por desgracia, Monsieur Lafrenier no tiene nada que decir. Elise. Bien, gran maestre. Pero también ha tenido roces con los asesinos. Con respeto. No siempre tendrá razón. ¡Ah! ¡Paradlo! ¡Es un espía monárquico! ¡A por el espía! ¡No dejéis que el espía huya! Hacia acá. Trata de hacer esa atalaya de una vez para bloquear esa zona. ¿Qué? ¡Ladrón! ¡Ladrón! ¡Socorro! ¡Me han robado! ¡Que lo detengan!
À sa place, j'aurais pas fait. Mes marchandises vous plaisent. Se llamaba la Bastilla, que sí. ¿Sobre por qué parte? Oh, esta es la parte de la intro, güey. Sí, en esta zona inicia la intro del juego. Claro, no lo puse en los videos porque tercermente comencé el Unity antes de Rogue. Entonces tuve que regresar, así que partecita que se perdió. Podrías para verte jugar Zomboid y equipar el juego de todo. Ya poquito, güey. Tampoco. El martes, posiblemente. Play 5, pero me estafaban y me daban una 4. Eso sí es estar bien traumado, güey. Espérate, mejora la Play 6, güey, y que salga junto con la con el GTA 6. No falta mucho, güey. Neta, te lo juro, el siguiente año van a salir anunciando la Play 6. Vas a ver. ¿Cuánta apuestas? O sea, y PlayStation ya la neta se está haciendo el iPhone de las consolas. O sea, te quieren vender y Xbox seguro lo va a hacer. Pero también tiene dos versiones. O sea, de momento está bien. Llamada de la... ¡Sí! ¡900, güey! ¡900! No. No le ganaría. Al menos en México se vende más Xbox. Esto más que está por aquí. Nada preparado para el rato. Seguir el Hearts of Irons. O
sea, después pienso hacer una hora y media de Watch Dogs para tener videos. Pues no hubo video ni de Watch Dogs ni de Unity, pero hubo el de IMSS Bienestar. ¡Elise! 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 Dios, ¿dónde era? ¿El Hotel Boisan? ¡Merde! Il faut l'envoyer à Bicêtre. Allez, 2600. C'est parlé, Oda. Nous avions convenu de 200 pièces. Adiós. ¡Atrapadlo! Yo quiero que las chinas entren. Ya sé, es que las consolas chinas le romperían la madre. Así como Huawei le cayó el hocico a iPhone, güey. Que a las 3 horas de anunciar el iPhone 16 sacan su pinche celular tableta, güey. De 3. O sea, se mamaron, güey. Es así, hipotéticamente, aunque lograras tomar Manchuco, ¿cuándo crees que le soportes a una ofensiva de URSS? Pues estaría cabrón, tendría yo que sacar un montón de tropas, güey. O sea, podríamos derrotar a Japón, hacer la táctica que tenemos. Es que yo de todas formas voy a estar en guerra con el otro. A menos de que trate de una paz blanca, pero lo dudo. Dudo que consiga una paz blanca. O liberó México como títere, creo que sí se puede, ¿no? Y ya con eso puedo declarar una paz blanca. No sé, ahí sí no sé. Hacer China como un colchón. Si China se concentra con la URSS y tú atacas a la URSS por el norte. No estaría mal, ¿eh? O sea, suministrarle. Tú tendrías que suministrarle a la China nacionalista, güey. Tú tendrías que apoyarla y yo te mando cosas para ti. O sea, tú que puedas usar, o sea, yo te mando cosas para que puedas usar ahí. Porque yo estoy en guerra con las dos, güey, o sea. O sea, como están en una alianza, güey, y México se metió en esa alianza, fue el que vino a valer verga todo, güey. Seguro que China nacionalista va a perder Manchuoco. Sí, lo va a perder. Lo perdería por completo, güey. Va a ser lo primero que ataque la comunista, güey. Entonces, a menos de que metamos a los latinos a la guerra en Asia, eso nos ayudaría un poquito, güey, a contenernos ahí. Es que no quiero meter a Filipinas porque si lo meto, güey, va a ser una bronca también. Pero no, creo que si lo metimos, sí. Yo creo que la URSS se estanque con China y así yo lo ataco por Europa. Podemos hacer eso. Yo lo distraigo. Ajá. Sí, la URSS es el máximo boss, güey. Por eso, metemos a la guerra a todos, güey. Yo a Venezuela trato de chingármela yo solo, para tener los recursos de Venezuela, güey. Bolivia también, Bolivia que no está en el tratado me lo puedo chingar. O primero, bueno, no sé, ahí voy a ver cómo lo hago óptimo. Pero sería la partida antes de que yo le declare la guerra a Venezuela o antes de que tú le declares la guerra a China. Creo que la de China, yo ya estaba en guerra con Venezuela. Y ahí todavía no había metido a los aliados. Así que no hay pedo. Manchuco, a China tú atacas por allí. Ya que puedes hacer eso sí. ¿Desde Taiwán o desde el norte? O sea, yo prepararía una invasión. O sea, tendría listas invasiones navales en el norte.
O sea, en las islas del norte de Japón. Así cuando estamos solo. Va. Es que, ¿cómo quedamos, güey? No me acuerdo. No me acuerdo si quedó estancado. Es que yo me tengo que chingar a Bolivia. Tengo que dejar dos ejércitos en América para poderme terminar a chingar a Bolivia y a Argentina y a Paraguay de paso. En Japón, a Corea de Manchukuo, toda la costa del norte de la URSS. Va a estar cabrón. Lo que podría hacer ahí es una invasión naval desde Alaska también. Tomar todo el territorio norte. O sea, se va a distraer contra la China nacionalista. No creo que lance un ataque o una defensa pues, potente ahí en el norte todavía. ¿No lo puedes invitar a la facción? A meterle en la guerra. Bueno, estaría bien, ¿eh? Dame un momentito, ahorita regreso. Quiere entrar, pues ya vale libertad, güey. Democracia. Vale. Va a continuar. También necesito terminar esta misión y vemos si continúa el Watch Dogs o nos vamos a quedar de lleno. Hacen las cinemáticas. Y Messi Lafrenier. Ha muerto. ¿Pero qué? ¡Vete, luego hablamos! ¡Cogedla! ¡Detenedlos! ¡Matadla! ¡Por aquí no se puede! ¿Procedemos? ¡Vamos! Yo quiero meter el bot de los zombies. ¿Qué ocurre? No estoy segura de cómo salir. Subiré y echaré un vistazo. Sí, claro, la puerta no puede. ¿Alguna propuesta? Por... claro. Okay. Izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Vale. ¡No dejéis que escapen! ¿Qué demonios pretende? Papacita, vente, güey. ¡Quédate ahí, quieto! Sí. No menos que hay tres aquí. Admite, te has perdido. Por cuatro muerto. ¡Quedad al cabal! ¡Muere como un hombre! ¡Los gatos dejen de moverse! ¡Pasa! Es que derecha. Casi, güey. ¿A dónde vamos? Tranquila, coño. Vamos a tu pinche cuarto. ¡Pilladlos! A coger nomás. Hay dos más aquí. ¿Por dónde? ¿Neta?
parecía yo, güey. No estaba tan perdido. Dos de ellos, delante. Ocúpate de ese. Yo me encargo de su amigo. Demasiados para infiltrarse. Tendremos que ayudarnos. Acaba con ellos sin hacer ruido. ¿Has visto una puerta? Pues creo que ya están todos. Despejado. Aunque viene un grupo más grande. ¿Has visto a una jovencita pasar por aquí? No, lo siento. ¡Muere, traidor! Espera, tiradores. Los veo. Puede que tengas mejor ángulo desde el tejado. ¡Maldito contrarrevolucionario! Parece que eran los últimos. Larguémonos de aquí. No andarán lejos. Encontrad. Vete, los distraeré. Confía en mí. Ven a verme mañana al Café Teatro. Te lo explicaré todo. Estás loco. Allí estaré. Quizá llegue algo tarde. En serio, no se metió por la pinche ventana. ¡Eres un fracasado! ¡Tranquilo! ¡Te separamos desde aquí! ¡Irás directo al infierno! Aquí va a llegar este videito. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la siguiente. Bye bye. Listo, ahí corto. ¿Cómo lo identifico? Así, edición rápida en YouTube. En las partes donde no hay audio, pues ahí es donde corto. Ay. No sé si irnos al Gears of Iron o al Watch Dogs.